¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Sandos Gamer y un nuevo capítulo de The Absent Adventure of Captain Spirit, en el que vamos a continuar revisando las cosas que hay aquí en el garaje, y luego iremos a mirar. Hay algo correteando por ahí. Luego iremos a mirar qué ocurre con el coche de papa. En fin, vamos a ver lo que hay en este archivador. Antes de hacerlo, quiero agradeceros que estéis aquí como todos los días y recordaros que si queréis apoyarme podéis dejarme un like, suscribiros y compartirlo en redes sociales. En la descripción tenéis enlaces de todo tipo a otras redes sociales mías en las que también podéis seguirme o suscribiros. Y también enlaces de afiliado por si queréis echarme una manita. Vamos allá. Mom and Dad always talked about how they met at school. A ver. Vigilancia del vecindario. El deportista y la artista. Emily Wyatt y Charles Eriksen, Universidad Estatal de Eugene, 2005. Las apariencias engañan, es el lema de esta peculiar pareja de Eugene formada por dos jóvenes que están causando furor en sus respectivos ámbitos y que hoy queremos presentar en la sección Vigilancia del Vecindario. Emily Wyatt es una humorista gráfica cuyas ingeniosas tiras cómicas sobre las curiosidades de su día a día se han publicado en línea y en papel, e incluso en las páginas de este periódico. Afirma que detesta todos los deportes y, sin embargo, está prometida con Charles Eriksen, una estrella local del baloncesto que algunos creen que va a ser fichado por los Oregon Ducks. Curiosamente, se conocieron en la biblioteca y se enamoraron entre los libros, mientras se ayudaban mutuamente a estudiar para los exámenes de fin de curso. Yo soy las matemáticas y ella el arte, dice Charles con timidez, claramente enamorado. Que son la misma cosa desde perspectivas opuestas, añade Emily con una sonrisa mientras coge la mano de su prometido. Muy bien. It was weird having my mom as my kindergarten teacher, ¿Era but profesora? fun. ¿Te queremos, señora? No, 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 no. Vale. My first picture looks so tiny and weird. Maybe I'm an alien baby. Pone muy pronto, comenzó, es que está viniendo. Vale. Algo más que ver por aquí. Hay algo por ahí haciendo ruido. La combinación botas de montaña. Dad never threw away mom's hiking boots. Good. Vale. Algo más. Ah, ya está todo. Vale, necesito la combinación de la caja esa y la del móvil. Muy bien. Una carta. Hope Dad doesn't get in trouble because of me. Estimado señor Eriksen, soy la doctora Tamra Fallman de los Servicios Sociales de Beaver Creek. Como representante de los colegios de primaria de la zona, me gustaría que acudiera con su hijo Chris Eriksen a una reunión el martes a las 2:15 en nuestra oficina situada en Pra Pa Pa. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina Pra Pa Pa. Atentamente, no sé si debería. Servicios Sociales, a ver. Disculpadme un segundo. Voy a apuntar el teléfono por si acaso. 555-687-2006. Por si tengo que llamar, por lo que sea. Superconducción. A ver qué Here I come, hacemos. Mantroid. A ver qué hacemos. Espérate. Come on, let's get going. This A is ver si ve, las Captain tiene. Spirit. Do you copy? Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Too late! Está muy bien hecho. SOS! Crash landing! Ah!
va vibrando. Va vibrando el mando a medida que pasan todas estas cosas y está muy bien. Está muy bien preparado con las imágenes moviéndose para que parezca que está haciendo algo. Never mind. I landed safe. Time to explore. Anda la osa. The planet is so dark and the sky is so red, like blood. No wonder Mantroid lives here. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. Vale. What's that sound? Something is coming. Or somebody. Come to my planet. Mantroid, show yourself, you coward. Es chulísimo, ¿eh? La imaginación del niño es espectacular. Capitán idiota. You won't get away from me. Está entrando en la carretera, os dais cuenta, ¿no? Instead of hiding. ¿Te das cuenta que estoy entrando en la carretera? A ver. ¿Qué demonios? No, I can't let you live. Me encanta. Mantia Street, Asteroid Street. Manteroid. What the fuck? ¿Qué? Se lo está haciendo, imagino, ¿no? You will pay for what you did. Vale, es el juego, vale. Ah, vale, he visitado el planeta. Me falta Nievemante. Igual ahora puedo pelear con él, que ahora que tengo el traje entero. Vamos a ver. No. Y saber las combinaciones de... Falta destruir a Nievemante. Y saber las claves de las cosas. Mm,
No creo que sean 1, 2, 3, 4 y todo eso, ¿no? ¿Y si despierto a papá? A ver qué hace. A ver. No, el Dad never trofeo. smiles like that anymore. Vale, una clave puede ser 2005. Dad was so popular. 2005. 2005. Vamos a poner 2005. A ver si con teclado. Ahí va, no. Fuck. Vale. Una oportunidad perdida. Puede ser también el... ¡Ey! ¿Mi año de nacimiento cuál es? Joder, no lo sé. I could go back in time. He looks so different in his basketball outfit. No sé qué me falta por aquí, si me falta algo. I know No voy this a poner drawing nada. sucks, but it's cool that Dad put it here. ¿2014? Tiene que haber algún sitio donde poder leer la contraseña de todo eso. A ver, aquí qué había. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. So we moved because Dad couldn't pay for the house. Dad got fired. That's when he started working for the railroad. ¿Cuándo es esto? No pone nada. 12 del 6. No. Dad never told me he had a new No, esto no va a ser. friend. A ver. Dad used to always talk about this basketball. Está peleaguda la cosa, ¿eh? Tocadiscos, pitillo. What? No. No quiero robar uno. ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Revista. Ah. They're Oh. naked. Whoa. Wow. Culos y tetas. Las mejores tetas de Oregón. ¿Cómo no? A ver, vamos a salir de aquí. ¿Dónde puedo mirar? ¿Dónde puedo mirar la fecha? I never No, get este no tired of hockey. es. Wish I could draw like this. Nada. La carta esa no estará clara. Grandma and Grandpa are so cool, but no way I'm ever leaving Dad. Pues no sé. A ver la postal. Maybe somebody. I've never seen a beaver around here. No. A ver los números de teléfono que hay. Chris, these are the most important numbers for you on this list. Oh, yeah.
Pizzería Reynolds, móvil de papá. Ah. A ver. 555 689 6372. A ver qué pasa si llamo al móvil de papá. Llamar a papá. Nada, vamos a despertarle porque está claro que no. Espera. En el armario de contraseña quiero ver si el 2005 funciona. Que por cierto, tengo las llaves del coche, pero no. No pasa nada. Lo sabía que alguno lo iba a abrir. Uy, petardos. Ya tengo con qué deshacer Now I'm ready to rock. Sorry, Dad. Lo diré. Al muñeco nieve. Carta de los abuelos. Grandma and Grandpa were so nice. I wish we saw them more. Querido Charles, gracias por las flores y la tarjeta que has enviado por el cumpleaños de Kristen. Son todo un detalle viniendo de ti. Te echamos de menos y nos gustaría ver cuánto ha crecido Chris. Al igual que tú, también echamos de menos a Emily a todas horas. Sabemos que este dolor forma parte de tu vida y queremos que sepas que pensamos en ti muy a menudo. Estamos aquí para lo que necesites. Al igual que tú, siempre has estado ahí para nosotros. Tenemos que mantener el contacto y vernos pronto. Eres de la familia y siempre ocuparás un lugar en nuestros corazones. Con cariño, Peter. A ver este. ¡Hostia! Fue asesinada. Una mujer fallece en un atropello con fuga. La policía está buscando testigos del letal atropello que ocurrió. A ver, aquí hay tres posibles compañeras. Contraseñas. 1915. No creo. 16 del 12 y 2014. Que creo que será la que lleva el móvil. En el cruce de Mantle Street y Asteroid Drive. Por eso Mantoid. La víctima ha sido identificada como Emily Erickson, de 28 años de edad y procedente de la ciudad de Beaver Creek, en Oregón. Fue atropellada a toda velocidad por un vehículo no identificado mientras salía de su coche, que se había averiado. La fallecida tenía marido y un hijo, que no se encontraban ahí en aquel momento. Según el comisario Anderson, las cámaras de seguridad podrían contener pistas importantes. Lo estamos tratando como un caso de homicidio imprudente. Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre el incidente que llame a la línea anónima de la policía de Beaver Creek, 555 Capture. I know Dad spent a lot of money on the funeral. A lot. Emily Erickson, esposa, madre e hija, dejó este mundo demasiado pronto, con tan solo 28 años, el 16 de diciembre de 2014 en Beaver Creek. Vale, eso lo reduce a dos. 16 de diciembre y 2014. Emily nació en la ciudad de Eugene, en el estado de Oregón, el 25 de enero de 1986. Hija de Peter y Kristen Wyatt, esta artista nata fue una de las mejores alumnas de su promoción en el Instituto de Eugene. Ganó varios certámenes de arte y consiguió una beca para estudiar en la prestigiosa Academia Blackwell de Arcadia Bay, Oregón. Después de graduarse, volvió a Eugene. Vale, 1 de mayo de 2006. 2006. Se casó con su novio de instituto Charles Erickson en el 1 de mayo de 2006. Emily y Charles se mudaron a Beaver Creek en 2007, donde más tarde ella empezó a trabajar como profesora de educación infantil.
una labor gratificante en la que su arte servía de inspiración para los más jóvenes. Emily y Charles fueron bendecidos con un hijo, Chris, que nació el 8 de febrero de 2007. Joder. Contraseñas, macho. Emily consiguió cierto reconocimiento dibujando tiras cómicas en internet en las que retrataba a su familia sin tapujos. El funeral tendrá lugar el 20 de diciembre a las 12 en el cementerio de Willow Hill en Eugene. Su marido Charles, su hijo Chris y sus padres Peter y Kristen ruegan a todos sus familiares y amigos que acudan a darle un último adiós. Vale, tengo demasiadas contraseñas. 2006, 2007, 2014. En fin. Así que fue atropello y fuga, madre mía. Pobrecitos. Vamos a hacer saltar por los aires al muñeco. Para quitarnos de encima esta... ¡Uy! Necesito el mechero. Explotar. No tengo el mechero. Ah, sí, sí lo tengo. ¡Corre! Venga, haz fuerza. Yes. So cool. ¿Hay cigarrillos ahí? Newmancer almost froze the whole city until Captain Spirit melted him. For now. Vale, pues me queda lo del móvil nada más. He gastado una contraseña. Me quedan dos intentos. Creo que voy a optar por poner mi fecha de nacimiento de 2007. Creo que va a ser la correcta. Creo que va a ser la correcta. Ah. Va a despertar a papá. Antes de nada, porque si no. Dad, you sleeping? Hey, wake up. Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, whoa, hold on, buddy. Okay? Jesus. Hostia. Dad! Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No, I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck! That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Servicios sociales. O la abuela. Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just... Just?
Joder. Just hanging out playing video games. You boys and your video games. You should play games outside like we used to. Like your dad used to. Oh, I know, I know. I'm old. Es que tengo que responder lo que respondería el niño. But I did see you clearing that snow off the front porch. So good of you. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? Yeah, of course. We didn't hear a noise. Are you sure? Lordy, I thought, I don't know, but it was loud. And there's no other houses around. You probably heard me and my dad watching the game. He kind of go crazy, so. You're not the only one. I must be hearing things. I hope you have something else planned for today. Madre mía. Hay que ser realistas. I wanted to fix up the treehouse. Maybe Steven could come by and help? Well, that sounds like a fun job for a father and son, right? Oh, my dad wants to, but he's super busy today. Too busy on a Saturday to help you with the treehouse? Yeah, he's tired from work and stuff. Plus, he's got to support his team. Maybe he should support his son instead. There's always another game, right? This is a pretty big game, and he promised to help me later. You're a good son, Chris. Listen, Chris, I'm only steps away from your house. If you ever feel scared, you can come visit us anytime, day or night. Understand? We're here for you. Okay. Sure. Thanks. Thanks, Claire. I promise I'll see you later. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have, huh? No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like your mom. Every time I look at you, I've done... You talk. Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Hijo de puta. Never. Qué hijo de la gran puta. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes! Yes, you did! No, listen, Chris! Hijo de puta. Ah!
Bueno. Madre de Dios. No. Bueno, pues esto ha sido todo. No soporto los ese tipo de padres. No entiendo, no. No me cabe en la cabeza cómo puedes llegar a hacer algo así, ¿vale? Uy, qué mal cuerpo se me ha quedado, por Dios. Pero bueno, acaba de descubrir sus poderes. ¡Wow! Y él continuará, que se supone que vamos a poder seguir jugando con estos elementos. ¿Y ese pavo de ahí quién es? Madre mía, menudo bicho. Nada, pues esto ha sido Adventures of Captain Spirit. Me imagino que cuando terminen, creo que han terminado hace, perdón, han terminado hace nada Life is Strange 2. Supongo que continuarán después con este juego. Está basado en el mismo universo y el niño acaba de descubrir sus poderes, ha quedado un poco pillado, ha aparecido gente y a partir de ahí pues veremos a ver qué ocurre cuando o si lanzan al final el juego. Nada, me ha gustado tanto como me ha podido gustar Life is Strange. Son aventuras gráficas llevadas de una forma diferente y que siempre apelan mucho, mucho a los sentimientos, ¿vale? En este caso a mí me da más fuerte por lo que implica, ¿no? No sé, imagino que una persona de 18 años que no sabe lo que es tener un niño ni haya vivido esas situaciones, pues igual no puede entender bien lo que puede llegar a significar eso. Yo por mi parte, pues eso, no entiendo que alguien pueda hacerle daño a un niño. Teniendo como tengo hijos, no me lo explico, no soy capaz de entenderlo. Pero es algo que está ahí, ¿vale? Por mi parte, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribiros y compartirlo en redes sociales. Ha sido una serie cortita. Quería que lo vieseis porque terminaré subiendo Life is Strange, la precuela, que no me acuerdo cómo se llama, y Life is Strange 2 seguramente también. Y pues así ya tenemos todo lo de Don't Nod visto, ¿vale? Nada más, ha sido un placer teneros aquí y espero que vengáis a la siguiente serie. Sed buenos. Nos vemos, gente.